Hola mis amigos y mis amigas, ¿cómo están ustedes en este día? En este día les traigo algo muy diferente. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Ahora quiero que hablemos de este mes del amor y de la amistad. Un mes en el que sabemos que regalamos o que nos regalan. Así que, a ver, ¿cómo le vamos a hacer este mes? ¿Qué vamos a regalar o qué nos vamos a regalar? No sabemos, ¿verdad? Pero bueno, no nos compliquemos la vida. Hay cosas tan bonitas para dar y no tenemos que gastar mucho. Por ejemplo, estas flores. Están muy hermosas estas flores. Y pues no están muy caras, ¿verdad? Podemos regalar una flor. Pero si usted es uno de los que regalan perfumes, tenemos una colección muy bonita para regalar en este mes del amor y de la amistad, y usted no tiene que gastar mucho a regalar uno de estos perfumes. Un perfume que están tan agradables, que huelen tan bonito y que son tan finos. Estamos hablando de la marca de Vince Camuto o Vince Camuro. ¿Cómo le llama usted? ¿Vince Camuto o Vince Camuro? Bueno, como usted le llame, aquí tenemos estos perfumes muy especiales y muy bonitos y muy aromáticos. Por ejemplo, tenemos este que es Bella. Bella es un perfume, mírelo usted, con esta flor color naranja, con su botellita tan preciosa, tan fina, pero sobre todo, el aroma que tiene, este aroma, como su nombre lo dice, Bella. Si usted pudiera oler cómo huele Bella, tan agradable, tan bonito, tan fino, y con ese aroma a dulces, huele tan sabroso. Vamos a poner otro poquito más acá al aire, porque ahora sí vamos a oler mucho, ¿verdad? Porque hay que probarlos todos, todos, todos. Quiero mostrárselos. Así que este es Bella. Estamos hablando de Bella. Un perfume muy rico, muy sabroso y muy agradable. ¿A qué mujer no le gustaría? A todas nos gustaría. Mírelo usted. Ahora vamos a ver otro, a ver cuál de todos es el que usted va a regalar a su amiga, a su novia, o a su mamá, a su hermana, a quien usted guste. Ahora estamos hablando de Capri, este perfume, mírelo con ese color, con esta flor azul. Estamos en esta tarde hablando de flores muy ricas y muy aromáticas, como lo son esta colección de perfumes de Vince Camuro o Vince Camuto, como usted le llama. Mire este. Ay, este está tan rico. Mire, este huele, vamos a ver, huele fresco, agradable. Vamos a ponerle aquí a las flores para que huelan más. Ay, este está súper delicioso. Huele a fresco, a limpio. Está, ¿qué le puedo decir? Rico, rico está este perfume con sus notas tan agradables. A fresco, a frutas frescas. Huele un poquito a cítrico. Ah, es un aroma. Y mire, en su botellita tan elegante. Y lo mejor de todo, déjeme decirle, usted no tiene que gastar un dineral. Y va a sorprender a esa mujer a quien se lo va a regalar. Y si usted es mujer y se lo quiere regalar a un amigo, a su esposo, a su novio, a su hermano, a su papá, ¿por qué no? ¿Por qué no? También uno de estos puede ser. Los perfumes son perfumes y quedan agradables, sea en hombre o en mujer. Así que este es Capri. Capri de Vince Camuto. Mire usted qué perfume
tan rico. Es unos perfumes que le he traído en esta tarde. El nombre sería bueno, bonito y barato, que es lo más principal. Mire este de Shiayo o Shiayo. ¿Cómo le diría usted Shiayo? Un hombre muy elegante también. Mire, con esta flor de color lila o moradita o púrpura, ¿cómo le llamaría usted? El total es que este perfume también está riquísimo. Lo vamos a poner en este lado ahora, porque ahora sí que estamos goliendo. Ah, déjeme decirle este. Huele sabrosísimo, rico, mire. Huele a, ay, yo diría que huele, ay, como a los blueberries, blackberries. Tiene un aroma que exquisita, mire, con esta botellita y su corbatita y estas medallas tan bonitas para que usted siga guardando la botellita de recuerdo cuando este perfume se le termine y para que nunca olvide a la persona que se lo regaló. Hasta su cajita, su empaque que traen, viene tan elegante, se me hace tan elegante, mire, tan único, mire, viene en todo este empaque, bien guardada la botella para que no se moleste la botella, para que todo venga bien. Estamos hablando de unos perfumes exquisitos, finos y elegantes. ¿Qué le parece a usted? Cuénteme, dígame, ¿cómo le gustan estos perfumes? A mí me han parecido divinos. Están de verdad riquísimos. Ay, no sé, mire, esta es una colección para regalar y usted va a quedar con ese ser querido, con ese ser amado, va a quedar súper, súper bien. Mire este, por ejemplo, su nombre lo dice, Divina, Divina. Divina de Vince Camuro. Vamos a echarnos también un poquito de este. Déjeme decirle que estos perfumes no necesita esprayarse tanto. ¡Ay! Qué rico huele este perfume. Me huele también, ay, a un aroma cítrica, elegante. Están súper, súper deliciosos. Mire este con esa flor amarilla y su moñito amarillo que también trae. Dígame usted si no le parece con tanta elegancia un perfume de estos. Deje usted que si no le regalan la colección con uno que regale de estos perfumes, en este mes del amor y de la amistad, déjeme decirle que va a quedar súper, súper bien. Porque estos perfumes están deliciosos, ricos, elegantes. ¿A quién no nos gustaría recibir un perfume de estos en este mes? Para recordarlo todo el año. Esto está rico. Esto está bien sabroso. Cuénteme usted cuáles son los perfumes que a usted le gustan, cuáles son los perfumes que a usted más le gustan. Yo sé que hay otros perfumes muy elegantes, muy finos, pero yo quise hablarle en este día, en esta tarde, en esta noche, a la hora que usted me esté viendo, quise hablarle de la colección de Vince Camuto o Vince Camuro. Mire, por ejemplo, este Amore, amor. Este es un amor, este perfume. Es un amor. Este perfume huele riquísimo, sabroso, mire, elegante, con su moñito, con su medallita ahí, muy elegante. Vamos a goler este.
Vamos a ponerlo por aquí. Este sí que está. Déjenme decirle que le siento hasta un toquecito a, ay, a esa flor de patchouli. Como a canela, como a chocolatito, una sazón a chocolatito aromático. ¿Y qué no será si en este mes también es el mes para los chocolates? Qué rico perfume, de veras, que esta marca sí que se mandó con esta rica colección de estos 5 perfumes. Hay más en la colección, pero por este momento yo nada más les estoy presentando un poquito de todo lo que ellos tienen. Así que cuénteme usted, dígame qué perfumes le gustan y si le gustaría que habláramos más de perfumes también, porque pues las mujeres tenemos un poquito de todo. Nos gusta la cocina, nos gusta todo lo que es del hogar, pero también tenemos nuestros momentos, aquellos momentos cuando sentimos que queremos arreglarnos un poquito, ponernos bonitas, y por qué no disfrutar de un rico y agradable perfume. Así que esto ha sido todo por hoy, mis queridos amigos y amigas. Déjeme usted en los comentarios, cuénteme en los comentarios cuál de estos perfumes tiene usted o cuál le gustaría tener, cómo le parecen, cómo le gustan. Usted dígame en sus comentarios y pues yo les agradezco mucho una vez más. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a YouTube también, que es el que nos permite estar juntos en este día y disfrutar un poco de las aromas de estos perfumes y disfrutar un rato en amistad en este mes del amor y la amistad. Así que gracias a cada uno de ustedes. Saludos para todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Una vez más les digo con todo mi corazón, les aprecio mucho y les agradezco por este tiempo que ustedes brindan para estar juntos platicando un ratito. Así que mis queridos amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Los dejo con estas aromas frescas y ricas y agradables. ¿Y qué le parece el mes del amor y de la amistad que estamos celebrando? El mes de las flores y de los chocolates. Así que gracias a cada uno de ustedes. Que Dios me les bendiga y me les guarde. Y si Dios nos lo permite, nos vemos en el próximo video. Tengan ustedes un buen día. Adiós.